Shalom. Shalom, shalom. ¿Cómo estamos? Espero que hayan pasado una buena semana y que hayan podido compartir y disfrutar con familias, con los hermanos, sí, los amigos, en el trabajo. Y ya pues hoy pues estamos aquí de nuevo para que la palabra del Señor sea esparcida. Y quiero comentar de lo que sucedió esta semana, de esa reunión de varias congregaciones. Oh, ¿okay? Para los que no saben, tienen que explicar. Sí. Ha habido un mover aquí en Puerto Rico donde se reunieron varias congregaciones. Creo que fueron como unos 8 o algo así, o no. No recuerdo la cantidad exacta, sí, pero varias congregaciones. Y para unirse, ¿ok? Y para seguir unidos, proclamando, tú sabes, la Besorá, las buenas nuevas con Yeshua. ¿Okay? Estas son congregaciones cristianas que han hecho la transición a celebrar el Shabbat. O están en transición. Y aplaudo este mover que hay. Porque estamos viendo el avivamiento que nuestros hermanos cristianos estaban esperando por años. ¿Okay? Este es avivamiento a la Torah. Eso me hace bien contento. Un despertar. Despertar. Okay. El padre está quitando máscara. Sí. La actividad estuvo buenísima, by the way. Estuvo muy buena, muy, muy bien organizada. Sí, saludos a Pastor Dani. Ah, sí, estaba, Pastor Dani, gracias por... Y todos los que trabajaron en esa... En ese, su en esposa esa, Jenny también. Sí, sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Ok. No puedo parar de decir lo bueno que era. Y bueno, si más congregaciones se unen. Se unieran, sí. Sí, porque fue nuestro primer encuentro, sí, de preparación, pero van a haber otros. Sí, así, sí, que los otros, pues, sí. Y está fomentando algo bien importante. El no criticar, no, dejar de criticar las congregaciones. ¿Vale? Es como nuestro Mashiach dijo, cuando uno de los apóstoles vino donde él y dijo, mira, están libertando a las personas de los espíritus malignos en tu nombre, están sanando en tu nombre. Los paramos. Y él dijo, si no están contra nosotros, están con nosotros. ¿Okay? Eso se llama tolerancia religiosa. ¿Okay? No todo el mundo tiene el mismo punto de vista. No todo el mundo recibe las revelaciones a la misma vez. No, y una vez estuvimos, yo tengo un doctor que es judío. Sí. Y él también dijo esas palabras, ¿te acuerdas? Sí, él sí, dijo, si no están en contra de nosotros, pues hay que unirnos. Hay que unirnos. Y eso viene de una, más, ese doctor es el presidente de la Asociación Judía de aquí de Puerto Rico. Uh-huh. Y fíjate lo que él trae. Uh-huh. Eso, tenemos que madurar en ese aspecto. Okay. Y dejar de ser talibanes. Sí, vamos a dejarnos de esa changuería y vamos a unirnos. Unirnos siempre. Y presentar a Yeshua, a presentar el Padre, presentar la Torah. Okay. Que al fin y al cabo, si lo ponemos en arroz y habichuela, Yeshua nació judío. Yeshua vivió su vida como un judío. ¿Su religión era? Su religión era el judaísmo. Era lo que había. Murió siendo judío. Resucitó, siguió siendo judío y practicando el judaísmo. Y cuando resucitó, se fue judío. Y cuando regrese, viene también. Él no puede declarar el reinado con la descendencia de David si no es judío. Uh-huh. So, ¿qué te estoy diciendo con esto? Vamos a tranquilizarnos y vamos a seguir estudiando. Mira qué fácil. Y vamos a parar las críticas. Uh-huh. ¿Okay? Si alguien hace un error, sean entonces, ¿cómo se dice? Educados en buscar conversación. No tratar de destruir
con lo que se está haciendo. Cosas negativas. Uh-huh. Que se está haciendo, y eso es lo que se está haciendo. Ok, pues entonces vamos. Vamos a ver lo que hay aquí. Okay, tenemos hoy la parashá número 50. Kitavó. Ok, y Kitavó significa cuando llegues. Cuando llegues a la tierra en la cual Hashem nos ha dado. Ok, eso. Entonces, bien fácil. No hay que hacer un rocket science para determinar qué es lo que está sucediendo. Ok. Pues vamos a seguir para el próximo slide. Vamos a seguir con el próximo slide, que es lo aliyot. Y esta semana vamos a cubrir dos aliyot. Porque las dos y las tres son relativamente cortitas. Voy a hacer un breve trasfondo de dónde, qué es lo que cubrimos el ciclo pasado para caer en cuenta en qué es lo que estamos estudiando. ¿Okay? So, aquí están los aliyot, la Haftarah ahí, la Brit HaDashá, las lecturas. ¿Okay? Pueden fotografiarlas, anotarlas. ¿Okay? Está Yak Mitzvot, bien importante que estudiemos todos los Mitzvot. ¿Okay? Uh-huh. Aquí está el libro para estudiarlo. La Torah con los comentarios de Mordecai Edwin. Los comentarios de el contexto cultural de la Biblia. Excelente libro. Tremendo para estudiar y aprender más. Okay, aquí está el Jewish Study Bible, lamentablemente en inglés, pero si quieren estudiar, aquí pueden, lo que lectores en inglés pueden estudiar más profundo la escritura. Y aquí están los bosquejos y los gráficos, okay, resumen gráficos de las escrituras. El audio en español de la Torah, dividido por Parashá y Aliyot. Los recursos aquí de la Mishnah en español, okay, completa. El Talmud Babil en español, completa. Aquí está la página de internet de Janet y yo, y ahí hay muchos recursos para y documentos para estudiar. Okay. Aquí los recursos también de The Word Bible. Es el programa que yo utilizo para escudriñar las escrituras. Aquí está todos los módulos que yo utilizo y los comentarios. También contiene libros y otros mapas, etc. Y los que tienen Android, pues entonces pueden bajar MySword. Y aquí está donde guardo todos los módulos de MySword. Pues yo cargo todos los libros y todas las escrituras que tengo en mi tablet, porque no sé cuándo es que van a hacer preguntas, ¿ok? Antes de continuar, vamos a hacer la bendición del estudio de Torah. Y dice así. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas o involucrarnos en las palabras de la Torah. Que las palabras de tu Torah sean agradables en nuestras bocas. Y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel, y a nuestros descendientes, y los descendientes de nuestros descendientes, y los vástagos de tu pueblo, la casa de Israel, seamos todos conocedores de tu nombre y de tu Torah por amor a él. Bendito eres tú, Adonai, que enseña la Torah a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has escogido entre las naciones y nos entregó su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Ok. Y aquí tengo un breve resumen, pero Janet va a leer un resumen que de nuestro aliado, Rabbi GPT. Ok. Y estamos introduciendo diferentes herramientas para el estudio de la Torah que van a aligerar el proceso. Ok. Pues entonces, vamos a ir aquí para que nos vean la cara. Janet va a leer lo que ella encontró a través de Rabbi GPT. Y este es de la segunda aliyah. Uh-huh. Y vamos a cubrir la tercera también. ¿Y qué es lo que dice? Dice, la segunda aliyah de la Parashah Kitavó abarca de Barín 26, 12 al 15. Esta sección trata sobre el ciclo agrícola y la misbo de los maserot o diezmos. Disculpen.
En particular, el maaser aní, diezmo para los pobres, que se tiene que dar en el tercer y sexto año del ciclo de 7 años. Aquí están los puntos claves de esta aliyá. El primero, declaración de los diezmos. Después de haber separado todos los diezmos de sus productos en el tercer año, el año de Maaser Aní, o el diezmo de los pobres, el israelita debe hacer una declaración ante Hashem. Esta declaración confirma que ha dado los diezmos correspondientes a los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, conforme a todos los mitzvot que Hashem ha ordenado. El punto número 2 es la purificación y restitución en la donación. El israelita debe decir que no ha transgredido ningún mandamiento ni se ha olvidado de ellos en el proceso de separar y entregar estos diezmos. Afirma que no ha comido de los productos dedicados cuando estuvo en el duelo, no ha usado estos productos cuando estuvo impuro, ni ha dado de ellos por algún muerto. Esas son las especificaciones. Sí. El tercer punto sería la bendición para el pueblo y la tierra. La declaración concluye con una petición a Hashem para que mire desde su morada santa el cielo y bendiga a su pueblo Israel y la tierra que les ha dado, una tierra que fluye leche y miel. En esta sección subraya la importancia de la honestidad y la integridad en la práctica de los mitzvot, especialmente cuando se trata de donar para el beneficio de los necesitados. También resalta la relación profundamente espiritual y ética entre el pueblo de Israel, su tierra y Hashem. Entonces, dame aquí poner esta parte. Aquí te estoy presentando los tres puntos de la segunda aliyá, ¿okay? Que es la oración de agradecimiento a Elohim por las bendiciones recibidas, reconocimiento de la obediencia a los mandamientos de Elohim como la base de la abundancia y prosperidad en la tierra prometida. ¿Okay? Porque recuerda, es cuando entran a la tierra. Compromiso de seguir los mitzvot y estatutos de Elohim. So, aquí tenemos bastante tela para cortar. Ahora, okay, vamos a ver los mitzvot. Okay. En la segunda, en todo el aparashá, tenemos estos siguientes mitzvot. Okay, lo pueden anotar. Vamos a ir solamente a los mitzvot que cubre la aliyá 2 y 3. Okay. Pero aquí lo tengo para que así lo puedan a ver cuáles son y lo pueden escudriñar. Y fíjate, la mayoría tiene que ser con diezmo. Ok, so el diezmo es un tema que hay que estudiar bastante para adherirse. ¿Okay? Y por eso vamos a ir a un trasfondo del diezmo para traer entonces dónde nos quedamos el ciclo pasado para entrar en el segundo aliyá. Ok. Bueno, tenemos esto que es el concepto del diezmo. El diezmo es la práctica para separar el 10% de los ingresos o productos en la cual uno recibe después de una cosecha agrícola para dedicárselo a Hashem, a la comunidad y a los necesitados. Fíjate lo que estoy diciendo aquí. A Hashem, a la comunidad y a los necesitados. ¿Okay? El diezmo. Este tema es digno de estudiar bastante profundo. ¿Ok? So, vamos a seguir. ¿Ok? El diezmo del año se le daba el 10% de la producción agrícola a los levitas, quienes no tenían tierra propia. Como ellos no heredaron tierra y las otras tribus sí, pues entonces el diezmo era para los levitas. ¿Ok? Este diezmo se consumía en un lugar sagrado, como el templo o el Mishkan, junto con la familia y los levitas. Interesante esto,
Y también el diezmo del tercer y sexto año. Este es conocido como el diezmo de los pobres. ¿Okay? Se debía guardar el 10% de la producción para ayudar a los pobres, huérfanos y viudas. Por eso, ¿qué tenemos aquí? Los levitas, los huérfanos, las viudas y los pobres. ¿Ok? Los levitas porque no tenían heredad. Y las viudas, huérfanos y los pobres porque no estaban prósperos como el resto del pueblo. ¿Ok? So, fíjate una cosa aquí. Esto es bien interesante. Hashem provee para todo el mundo. Y yo estoy viendo esto y quizás estoy incorrecto en pensar así, pero Hashem prospera a una persona para que esa persona ayude a otra, para que sirva de bendición a otra persona. Y si esa persona prospera y no es bendición para otra persona, se le acaba la bendición. Yo creo que sí. ¿Ok? Porque ya yo lo he probado. Sí. Yo he vivido eso. ¿Ok? Y tenemos que estar eso claro porque hay que dar. Y Hashem me encanta recompensar. Sí, hay que dar al pobre, al necesitado. Sí. Si no tienes mucho dinero o plata, con por lo menos algo, lo más, aunque sea mínimo, que parezca poquito, no importa, porque muchos poquitos hacen algo grande. Mira qué fácil. Uno puede conseguir una de esas cajas de Bimbo. Ajá. ¿Ok? Sí. Bimbo es una marca. Una de galletas. Galletas o bizcochos. Exacto. Pues entonces, comprar una caja de eso, entonces irse a la calle de ambulante, darle para comer. Y con estos calores, darle agua fría. ¡Uf! Vale, mira. Es una idea maravillosa. Y no es difícil. No es difícil. Y entonces la cosa es un mecanismo para entonces uno también compartir la Torah. Okay. No es que uno va a decir, no, arrepiéntate, hijo del diablo. No, vamos a hacer eso. No. Mucho amor, compasión y paciencia. Y si está la oportunidad que le puedes presentar. Exacto. Porque el Ruach va a abrir la puerta para presentarlo. Si no, no. Usted tranquilo que el tiempo llega. Que el tiempo le llega. Sí. Ok, se continuó. La importancia del tiempo. Solidaridad. Ya que me salió. Okay. Fomenta la ayuda de los más necesitados y apoyo a la comunidad. Bien importante eso. Reconocimiento. Al dar el diezmo se reconoce que todo lo que se tiene proviene de Elohim. Y alegría y celebración. Se celebra el diezmo en un contexto festivo. Compartido con otros. ¿Por qué? Porque uno no puede estar amargado dando. No, uno tiene que dar con el corazón alegre. Alegre. Sí. Porque la verdad que nosotros venimos venimos al mundo, vamos a decirlo así, venimos al mundo sin nada. Sí. Todo lo que se añada ya son bendiciones. Exacto. Todo. Lo que pasa es que el ser humano se cree que lo hace por sus propios méritos. Y no bueno, es así. Hasta cierto punto, porque también tú sales a trabajar, pero tú tienes unas metas que tú vas a lograr. Sí. Pero es con el fin, siempre reconociendo que esas oportunidades que el Eterno te está dando, o esas metas a las cuales estás llegando, exacto, ha sido porque Elohim te ha ayudado, nos ha ayudado a lograrla, y entonces por la alegría y la festividad que conlleva un logro, pues uno da con mucho más pasión, sí, porque sabe que lo que está haciendo es dando de lo que el mismo Eterno te ha dado a ti. Eso es tan sencillo. Así es. Y esto es así, de arriba hacia el frente, que después Él se encargará de arriba hacia ti. Exacto. Mejor no lo podía decir. Bueno. Trato. Okay. Vamos a ver la última parte de este slide. Los diezmos en la Parashá Kitavó subraya la importancia de la justicia social, la solidaridad y el reconocimiento de la providencia divina.
Esta práctica no solo es un deber religioso, sino también un medio para fortalecer la comunidad y ayudar a quienes más lo necesitan. Emma, yo me recuerdo que cuando estábamos en la sinagoga, se nos enseñó lo siguiente, que si nosotros vemos o escuchamos que una persona está en necesidad, no debemos esperar hasta que esa persona pide ayuda. Uh-huh. ¿Ok? Debemos ayudarlo para mantener su dignidad. Porque al tener que pedir ayuda, pues entonces muchas personas se sienten como que humillado. Exacto. Con vergüenza. Y la filosofía de lo que nos estaban enseñando era que vamos a evitar que esa persona llegue a ese nivel. A ese nivel porque es vergonzoso y no queremos, ¿verdad? Que... Exacto, exacto. Y a ser proactivos en eso. ¿Ok? Y eso más para el pobre, el huérfano y la viuda. Uh-huh. ¿Ok? No para ellos. Y para los levitas, porque los levitas tampoco tienen heredad y eso es... Sí, sí. Pero el levita, muchos de los levitas hoy día están trabajando y cuestiones así. Pero sí, sí. Yo conozco muchas personas, muchas mujeres que se han convertido en viudas y se les ha sido difícil. Huérfana ni hablar. El impacto psicológico. Psicológico. Que impacta. Yo me recuerdo cuando a Adrián se le murió el papá. Mm. Le afecta. Eso afecta. ¿Ok? Y entonces los recursos financieros que caen al piso. Caen porque si se trata del proveedor principal de la casa. Sí. Se hace difícil después a la esposa y a sí, los demás. Sí. Y el pobre día, claro, sí. Que lo vemos día tras día, tú sabes, cuando... transitamos en nuestros carros, uh-huh, las personas de ambulante que están en necesidad. Uh-huh. Okay. So, comida para pensamiento. Okay. Vamos a ver ahora, empezar con la primera lectura de la bendita Torah. El 26:12, que dice, cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos y en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. El tercer año puede ser una referencia al tercero y sexto. El ciclo septuanual, cuando se daba el segundo diezmo a los pobres. Esta es la interpretación más común. El año del diezmo, según Rashi, significa que durante el tercero y sexto años no se dan dos diezmos, el primer diezmo y el segundo diezmo, como en los años primero, segundo, cuarto y quinto, sino solo un diezmo. El primer diezmo. Durante los años tercero y sexto, el segundo diezmo es sustituido por el diezmo del pobre. De esa manera también hay dos diezmos en esos años, aunque no se dé lo que la tradición llama el segundo diezmo. Ok, so fíjate, Hashem cuida a los pobres y hace provisión para los pobres. Para ellos. Right. Y si Hashem lo hace, ¿nosotros lo debemos de hacer? Claro, creo que sí. Right. También yo tengo una pregunta. Sí. Realmente no es mi pregunta, pero es una pregunta que puede surgir de todo esto. Porque estamos hablando de un diezmo, sí, ahora, sin entrar en muchos detalles. Sí. ¿Cómo nosotros podríamos, eso que acabo de leer, ubicarlo a nuestro entorno ahora? Ok, mira. Es bien fácil. Porque nadie está pendiente al primer diezmo, segundo y tercer diezmo. No, no, y fíjate que es cuando tú entras a la tierra, ¿ok? Exacto, yo sé que es allá, pero... Hay unas especificaciones ahí, pero que entiendo lo que tú estás diciendo, que quieres aplicarlo hoy día. ¿Cómo aplicaríamos algo así? Ok, fíjate que si cogemos el modelo de que nos da la Torah,
cuando se estaba construyendo el Mishkan, ¿ok? Moshe pidió ofrenda. ¿Ok? Ofrenda. Y el pueblo de Israel ofrendió tanto y tanto y tanto que Moshe tuvo que decir, mira, ya, es suficiente. Ya, exacto, yo me acuerdo. ¿Ok? Pero Hashem tiene algo específico para asignarlo a el grupo de personas que está determinando que se le va a dar el diezmo. Uh-huh. ¿Ok? So, ¿qué sucede? Nosotros podemos hacer lo siguiente. Ofrendar a la congregación en la cual cada uno está. ¿Ok? Y eso es con la abundancia de tu corazón. ¿Ok? Exacto. Si tú sientes que estás recibiendo palabra y estás creciendo espiritualmente, pues entonces la ofrenda debe ser sustancial, porque uh-huh. Uno tiene que estar consciente que hay facturas que hay que pagar, uh-huh. propiedades, quizá renta, alquiler. Y es nuestra casa donde estamos. Exacto. Aire acondicionado, electricidad. Gran familia. Exacto. So, cuando uno está en una familia, que la congregación, como yo siempre digo, mishpajá, okay, que somos familia, pues entonces cada uno aporta para el sustento de la casa de la familia. Exacto. Okay. Pero que este 10% debe entonces asignarse, y esto lo hace, esto yo lo he visto en nuestra congregación, uh-huh. donde se da diezmo y la congregación se encarga de repartirlo sí, a las personas necesitadas. Exacto. O utilizarse dentro de la comunidad. Exacto. Porque las fiestas que nosotros aportamos también. Exacto, pero se coge del diezmo para tú sabes, las fiestas, la comunidad de la congregación, ¿ok? So, se puede conseguir un balance en la Exacto. cual se puede implementar hoy día y es que sea beneficioso. Que todos podamos cooperar con nuestra casa. Exacto. Y otros cooperan más que otros por su entrada financiera. Exacto. Entonces, pero la bendición, la cantidad no tiene que ver con cuánta bendición uno va a recibir. Sí, exacto. ¿Ok? Sino que uno porque está agradecido es que uno da. Exacto. No es porque yo estoy esperando que él me lo recompense. Exacto, exacto. El ciento por uno. Y ahí donde quería llegar, gracias que tú dijiste eso. No podemos pretender de dar diezmo o ofrenda esperando algo de vuelta. Exacto. El momento que tú ofrenda algo. Esperando. Mira, dañaste la ofrenda. El momento que tú diezmas esperando que va a ser bendecido, ahí tú pierdes. Uno no va a diezmar ni ofrendar como una fórmula para uno adquirir más. ¿Ok? No trabaja así. El 100 por 1, el 1000 por 1, que yo tantas veces lo he escuchado en campañas. ¿Okay? Eso no trabaja así. ¿Okay? Si fuera así, todo el mundo, tú sabes, estuviera en una condición financiera buena. Pero no está funcionando. No. So, tú sabes, esto de los diezmos es bien importante estudiar y escudriñarlo, ¿ok? Y analizar también, porque los que están, por ejemplo, en nuestra congregación, los que están asignados a la tesorería y todo eso, sí. Pues ellos tienen que saber tienen que estar bien entendido en las cantidades que hay, sí. Tienen que saber cuáles son las necesidades de la congregación, sí. De los hermanos, sí. O sea, si hay alguien que tú sabes que está en una necesidad bien fuerte, pues te va, sí. Se lo dice a la persona al pastor en este caso, y el pastor pues se lo hará llegar entonces a la persona del tesorero o tesorera. Y así pues pueden hacer buen uso de lo que tienen en las manos. Bueno, yo muchas veces yo he escuchado a la pastora Maritza diciendo, no, dime quién es necesitado, porque es que esto es parte de, sí. De las responsabilidades. Sí, y ella, por lo menos nuestra pastora Maritza, en cuanto a eso, ella siempre está bien pendiente. Bien atenta. Bien atenta. Y cuando pasamos por el huracán último que pasamos, sí. Ella estuvo en María, ¿verdad? María. Sí.
Ella estuvo ahí con nosotros cuando pasó lo de la pandemia. Ella se encargaba de estar buscando para que nosotros tuviésemos, Sí. si estábamos pasando por necesidad, porque pues algunos no podían ir a trabajar y todo Exacto, eso. exacto. Y siempre hubo, por lo menos nosotros fuimos uno de los que recibimos ayuda de esa parte. Y cuando tú te has enfermado Sí, también, sí. nos han traído hasta cenas y comida. Nuestro pastor Johnny y pastora Hilda Oh, siempre nos dos han, ángeles. dos ángeles del cielo que siempre nos han ayudado y siempre han estado al pendiente de nosotros, porque ellos siempre están pendientes. Sí. Y eso es ser mishpajá. Y eso es ser familia, exacto. Sí. Si uno tiene, uno sabe de alguien que está pasando, uno lo debe de comunicar. Exacto. Y no es bochinche, es cuestiones No. de aliviar la situación de la persona que está Exacto. necesitada. Exacto. ¿Okay? Vamos a continuar. Ahora vamos al versículo 13. Seguimos. Y dirás delante de Hashem tu Dios: he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Según Rashi, se hacía esta declaración en la víspera de Pesach, la declaración de haber cumplido con los deberes del diezmo y otros mandamientos ayuda al judío a ser solícito en todo. Como sabe que tiene que declarar cada tercer año delante del Eterno que ha sido fiel, le ayuda a no ser negligente, para no tener que mentir delante del Eterno. Esta práctica cada tercer año es una preparación para poder estar delante del trono en el día del juicio final, cuando el Eterno va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Cuando uno sabe que un día tiene que presentarse delante del Eterno y dar cuenta de todo lo que ha hecho, uno piensa dos veces antes de hacer las cosas, porque Así, a la verdad, antes yo no pensaba, pero desde que yo conocí al Dios de Israel y dos la de Torá, no es lo mismo. y fíjate una cosa bien importante, él en su bendita Torah es bien transparente en decirnos si hacemos esto, esto es lo que va a suceder, y si hacemos lo otro, esto es lo que va a suceder, sea negativo o positivo. Él siempre Ahora, nos si avisa. nosotros no tenemos esa misma transparencia y tenemos los pantalones o, en el caso de femenina, la falda, ¿okay? Para mentir ante Hashem. ¿Okay? Porque de que lo hay, lo hay. No, De que lo hay, lo definitivamente. hay. ¿Okay? Entonces, tú te imaginas en el día del juicio, él te está presentando tu vida y tú diciendo, ah, pero ese no fui yo. Ay, padre. Básicamente lo mismo. Sí. Porque imagínate, cada 3 años tenían que presentarse a Hashem y decir, yo cumplí los Con todo mandamientos. esto, con esto y con esto. Exacto. Y si mentía, ¿sabes? Para que luzca bien su declaración, porque la declaración se tenía que ser verbal, en el cerebro, ¿ok? Para que se vea, luzca bien, pues entonces, imagínate la carita de Hashem escuchando la Así. mentira. Entonces, ¿qué tú quieres que él espera a esa persona? Mintiendo en la misma cara de Hashem. Ay, Dios nos cuide, Dios mío, que a ninguno de nosotros nos pase nada de eso. Vamos a seguir esto, lo que nos dice. ¿Eres consciente de que vas a estar delante del trono donde se van a sacar todas las cosas a la luz? Oh, eso está interesante. Eso está bien, bien interesante. ¿Okay? Entonces, en el día del juicio, delante del trono, todo se va a saber. Todo. ¿Ok? Vamos a ir. Aquí vamos y. El 15 nos dice: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres.
Después de haber entregado todo el diezmo, se pide una bendición sobre el pueblo de Israel y no sobre uno mismo. Esto nos enseña a no ser egoístas. Yo he cumplido y por eso pido que bendigas a todo el pueblo, del cual soy una parte. Qué bonito es no buscar la prosperidad personal, sino la prosperidad del pueblo. Oh, tanto queremos ayudarlos a todos. Y fíjate, esa fórmula que está presentando la Torah, este estilo de cómo presentar los diezmos, es bien importante, porque la cuestión es que si uno pide para el pueblo y prospera el pueblo, pues entonces pues, todo el mundo está beneficiado. Todos somos beneficiados, exacto. Entonces la cosa es que, fíjate, el yo no puede existir. No. En otra palabra, si ofrendiste para tú recibir. Ahora digo como tú dices, Coqui. Sí. Pero si ofrendamos para que el pueblo se bendiga, otros 20 pesos. Uh-huh. Otros 20 pesos. Así mismo. ¿Okay? Es otra perspectiva que cambia por completo el significado y el propósito. ¿Okay? Vamos a seguir. Según la tradición, el judío debe hacer la declaración de haber sido obediente. Voy a volverlo a leer de otra forma. Según la tradición, la persona que estudia Torah, sí, y raíces hebreas, ajá, también debe hacer la declaración de haber sido obediente a todos los mandamientos con voz baja para que no suene como jactancia y soberbia, sino como una declaración hecha con humildad delante del Eterno. Es importante la humildad. Entonces, fíjate. Sí, eso es algo bien importante para él. Y la cosa es que aquí vemos cómo nosotros podemos aplicar el mitzvot hoy día. Uh-huh. Porque cuando estamos dando una ofrenda, o si decidimos coger el diezmo y dárselo a una huérfana, a un huérfano, una viuda, un necesitado, pues entonces podemos hacer esa declaración cuando estamos dando el diezmo a esa persona hoy día, porque no estamos en la tierra. Pero sí podemos ejecutar el deseo de Hashem, que es proveer a las personas necesitadas. Esto me recuerda cuando Yeshua dijo, pero no me visitaste en las prisiones, no me diste de comer, no me arropaste cuando estaba desnudo. Oh, cuando tenía frío. Okay. No hay nada nuevo. Todo está en la Torah. Okay. Vamos a seguir. Y mira, terminamos la segunda aliyah y vamos a empezar la tercera aliyah. Uh-huh. Y para empezar, okay, aquí está un resumen bien breve de la tercera aliyah. Uh-huh. Okay. Y dice lo siguiente, y Janet te va a leer, cuando termine este, lo que dice nuestro amigo Rabbi GPT. Okay. Entonces, los tres puntos que resaltan esta aliyah: la exhortación a observar y cumplir los mandamientos de Elohim con todo el corazón y alma. ¿Okay? Sin refunfuñar, sin decir que cargáis esto. Con alegría. Reconocimiento de que el pueblo de Israel ha sido elegido por Elohim para ser su pueblo santo y especial. La niña de sus ojos. ¿Okay? Y tercero, el compromiso de ser un pueblo obediente, aunque no fueron 100% todo el tiempo, y de caminar en los caminos de Elohim. ¿Ok? Eso es lo que cubre el tercer área, y vamos a ver ahora qué nos dice. Pero antes, vamos a escuchar la voz de mi amada esposa. ¿Ok? Y aquí yo voy a disfrutar del sonido grato de su voz mientras ella lee el resumen. Dice así. En esta sección, Moshe concluye las instrucciones sobre los mitzvot que se han dado hasta este punto y enfatiza la importancia de cumplirlas
De todo corazón y con todo el alma, que es lo que estábamos hablando. Exacto. Aquí están los puntos claves de esta liya. El primero, compromiso de Mitzvot. Moshe declara que hoy Hashem, tu Dios, te ordena cumplir estos decretos y leyes. Debes cuidarlos y cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Este versículo enfatiza la importancia de cumplir los mismos, no solo de manera externa, sino también con una verdadera devoción interna. Segundo punto, declaración de lealtad mutua. Moshe señala que este día el pueblo de Israel ha declarado a Hashem como un Dios, como su Dios, perdón, y ha aceptado seguir sus caminos, guardar sus estatutos, mandamientos y ordenanzas. Y escuchar también su voz. Correspondientemente, Hashem ha declarado a Israel como su pueblo especial, tesoro elegido, Am Segula, como lo prometió, y que deben guardar todos sus mandamientos. El tercer punto es la promesa de exaltación. Hashem promete que, a cambio de su obediencia y lealtad, él hará que Israel sea exaltado sobre todas las naciones que ha hecho, en alabanza, renombre y honor. Les promete que serán un pueblo santo, Am Kadosh, para Hashem, su Dios, como lo ha dicho. Y en resumen, la tercera aliya de Kitabó establece de manera clara el pacto continuo entre Hashem y el pueblo de Israel. Esta enfatiza tanto la obligación del pueblo de cumplir los mitzvot con una devoción total como los privilegios y bendiciones que derivan de esa fidelidad. Esto subraya la relación especial que Israel tiene con Hashem y la responsabilidad de vivir de acuerdo con su voluntad y para convertirse en un ejemplo de santidad y justicia. Si oyen un ruidito por ahí, sí. es que está lloviendo. Y mucho. Y bastante, ¿ok? Sí. Perdona el ruido, pero eso es Hashem que prendió la pluma, pues él tiene la potestad de hacer lo que le da la gana. Y como quiere y cuando quiere. Exacto. Y que seguimos entonces. Okay. Seguimos con el versículo el 17. 26, 17 dice: has declarado hoy que Hashem es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y que escucharás su voz. Por un lado, el pueblo declara su amor y compromiso con el Eterno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok, pues entonces, el próximo, el 18, nos dice lo siguiente. Y Hashem ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como él te habló para guardar todos sus mandamientos. Y por el otro lado, viene la respuesta de Hashem. En estas palabras hay una renovación del pacto. Según R. Monk, hay tres alianzas con Israel en el Humash. La primera es la del monte Sinaí, la segunda es la del tabernáculo y la tercera la de las mesetas de Moab. Ok, y aquí voy a entrar un poquito, porque ejemplo yo, macetas. Mesetas. Mesetas, ok. Mesetas es otra cosa. Sí, mesetas, que son un plateau, ok. Quería enseñarle aquí dónde es que está el reino de Moab, ok. Y lo siguiente, el territorio de Moab se extiende desde el extremo norte del Mar Muerto hasta el río Arnón, unos 40 kilómetros al sur. Se trataba de una meseta, un plateau, es una elevación de tierra plana, ¿ok? Con abundante agua que podía mantener una importante cabaña ganadera. Limitada al este con Amón y el desierto, los límites lo marcaban pequeñas colinas. En primavera
cubiertas de hierba. Las precipitaciones eran abundantes, en otra palabra, llovía mucho. Y los veranos más fríos que en la región de Judea. El invierno y la primavera no era infrecuentemente infrecuente la nieve, pues no sé, había frío. ¿Ok? Meseta. ¿Qué es lo que significa meseta? Planicie extensa, situada a una a considerable altura sobre el nivel del mar. ¿Ok? Quería hacer la aclaración ahí de qué es una meseta. El próximo slide dice lo siguiente. En este texto aparece la tercera de estas alianzas, la de las mesetas de Moab. Tú eres su pueblo para guardar todos los mandamientos. La identidad marca la conducta de una persona. Si uno se siente rebelde, actuará como un rebelde. Si uno se identifica como ladrón, hurtará. Si uno tiene un complejo de rechazo, rechazará a los demás. Si uno tiene la identidad de ser un pueblo de exclusiva posesión, se comporta de manera santa, guardando los mandamientos. Es muy importante pensar de sí mismo de la manera correcta para poder actuar de la forma correcta, valga la redundancia. En Proverbios 23:7a está escrito, pues como piensa dentro de sí, así es. Y eso, fíjate, en la parte de psicología, eso es, se habla de eso, ¿verdad? Sí, la identidad es bien importante. Si tú no sabes quién eres, ni hacia dónde vas, qué es lo que tú tienes en tus deseos hacia lo que sea. Porque si tú, es como dice ahí, si tú eres una persona que te llama la atención el dinero del otro, pues obvio que tú vas a estar robando porque te sientes identificado con que, mira, aquel tiene más que yo, pues yo le voy a coger un poquito. Vamos, para decirlo suave. Pero tienes que saber quién tú eres. Si tú eres un hijo de Dios, como ahí lo dice, tú tienes que actuar como un hijo de Dios. Y volvemos a lo que siempre hablamos. Sí. ¿Sabes? Tienes que hablar como un hijo de Dios. Te tienes que vestir como un hijo de Dios o una hija de Dios. Tienes que leer Torah, porque si no leas la Torah ni la estudias, pues no vas a conocer. Eso es como ignorar tu propio plan. Es como ignorar de dónde soy y hacia quién yo voy. Porque todos queremos abrazar al Padre, ¿o no? Sí. yo voy a ser el primero en fila. Yo voy a tratar. Yo te voy a estar agarrando la mano para que tú te hagas la segunda. yo de verdad quiero, o sea, quiero abrazarme o tirarme a sus pies, lo que sea, pero quiero estar cerca de él, ¿entiendes? So, me tengo que comportar como una hija de él para poder lograr eso en algún punto de mi vida o de mi otra vida. Eso se llama testimonio. El testimonio. Y ahí por ahí hay un dicho que lo ponen hasta en los carros que dice, si tú eres cristiano, que se te note. Así si es. Tú eres un hijo de Dios, del Dios de Israel, entonces que se te note. Exacto. Porque el Dios que yo conocía antes no es el mismo Dios que conozco ahora. Porque en el de antes yo ni respeto tenía. Ni respeto, esa es la realidad. Pero cuando yo comencé a leer la Torah y a darme cuenta de quién era el Dios de Israel y que ese era el Dios a quien yo le quería servir, las cosas cambiaron. Hay que cambiar. Y tengo respeto hacia él, mucho respeto. Y reverencia. Y reverencia delante de él, porque yo no quiero, yo no quiero que cuando yo vaya delante de él me diga, estábamos en la iglesia y tú estabas viendo una revista. Sí. O estabas en la iglesia, pero estabas haciendo, qué sé yo, comiendo. Texteando con la esposa de... Texteando con la esposa del hermano. O esposo. Y no texteando cosas... positivas
Así mismo. Lo digo porque yo lo he visto y Yo conozco también. personas que lo han hecho. Yo también. ¿Okay? Exacto. Y tenemos que ser realistas. ¿Okay? Tenemos que ser realistas. Esta cosa sucede. Pero hay que No traer. todo el que va es el que es. Exacto. O sea, uno tiene que saberlo, pero pues lo que uno puede hacer, si tú realmente amas al Señor, tú te van a hacer Sí. seguirlo todo. Vamos al próximo slide. Como piensas de ti mismo, así eres. Por esto Hashem crea una identidad para su pueblo para que actúe conforme a esa identidad. Exacto. Una de las primeras cosas que los malos espíritus atacan en una persona es su identidad. Así es. Y eso es cierto. Ellos intentan decirte que eres un inútil, que no vales para nada, que eres un fracaso. Hay esposos y esposas que le dicen eso también Sí, a sí. sus parejas, que quede claro, eso no se debe hacer. Si tú recibes esos pensamientos, vas a actuar según ellos. Y el adversario habrá logrado su meta para destruirte. Por otro lado, los demonios intentan decirte que eres muy bueno, muy importante y el mejor para que se crea una actitud de soberbia y así hacerte caer como Satanás cayó. Para contrarrestar estos dos extremos malignos, la Torá te enseña quién eres según el Eterno, para que actúes conforme a su punto de vista, conforme a esa verdadera identidad que tienes como hijo del Dios de Israel. Es bien fácil. Muchos de los que están en la raíz hebrea saben lo que es la crisis de identidad. ¿Okay? Y eso, ese tema fue bien popular en principios de hace como 10 años, 15 años atrás. ¿Okay? Pero eso está en la Torá. ¿Okay? En otras palabras, voy a llevarlo un poquito más allá. Si hace un error y tú dices, qué bruto fui. ¿Tú crees que eso, llamándote tú mismo bruto, le agrada a Elohim? ¿Será que tú tienes un problema con tu identidad? Simplemente dice, ah, hice un error. ¿Ok? Que un error lo hace todo el mundo. ¿Ok? Pero no vamos a degradarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Y esposos y esposas. Aquí viene lo bueno. Si ustedes verbalmente degradan a su cónyuge. ¿Okay? Están mal. Pero bien mal. Ante Hashem. Very bad. Right. Y si están así, pónganse a su número. Right. Porque no le agrada a Hashem. Y de la misma forma que cuando uno obedece a Hashem, uno recibe bendiciones. No quiero entrar en lo que puede suceder. ¿Ok? Y ahora sabiendo esto, si no te arregla, no te arregla. Fácil, mira, atento a las consecuencias. No voy a decir cuáles son, pero espera. Tarde o temprano, hasta cuando te presente enfrente de Hashem. Yo pienso que cuando uno se casa, ¿verdad? Uno se casa muy emocionado y Sí. uno se casa con muchos deseos de hacer algo bonito. Sí. El problema es que según pasa el tiempo, las parejas como que se vuelve todo tan Rutinario. rutinario. Okay. Que si tenemos que salir para el trabajo, que si la rutina de por la mañana, que si los nenes, que si esto, tengo que salir, esto y lo otro. Sí. Y cuando llegamos del trabajo o del donde estemos, de la escuela, de donde sea, llegamos cansados. Pero eso no es culpa de tu pareja Exacto. o de tu esposo o esposa o de tu novio o tu novia. No es culpa de ellos. El hecho de que yo haya pasado un mal día, yo he llegado aquí con malos días. Pero yo no lo voy a estar peleando a él porque yo tuve un mal día o Exacto. gritándole. Exacto. Cuando tengo un mal día, pues entonces yo deseo llegar a mi casa porque yo sé que cuando yo hable con él, él me va a abrazar, él me va a dar apoyo y me va a ayudar.
a que yo salga de esa crisis en la cual me encuentro mentalmente. Y si no es así, y él me hubiese dicho, ah, pero es que tú todo lo coges a pecho, no, que tú esto, que tú... Sí. La relación no fuera la misma que él y yo tenemos. Exacto. O sea, él comprende que cuando yo llego del trabajo, yo llego cansada y él me ayuda en la cocina muchas veces, la mayoría de las veces siempre me está pidiendo que en qué me pueda ayudar. Y él está consciente que yo vengo cansada y él me ayuda. ¿Sabes? Pero si él se queda sentado como una plasta. ¿Cómo una qué? ¿Cómo una? Una plasta. Es importante esa palabrita. Plasta. O como una plasticina cuando tú la tiras. Te queda ahí. Como el también es malo. También es malo porque sí. Entonces tú lo ves, tú ves a tu esposo o a tu esposa que está sentado ahí, tú estás bien atareado. Está pasando, sí, también sí. Eso molesta. Y eso causa separación. Sí, sí. So, ¿qué es lo mejor que usted puede hacer cuando llegue del trabajo? En vez de estar gritando, peleando con esto y lo otro, y con los niños. Mira, los niños se les habla y se les recuerda todo. Exacto. Porque los niños no se acuerdan de todo lo que uno le dice. Sí son esponjas en muchas cosas, pero no todas las cosas. Exacto. Entonces, con ellos también hay que hablar. En mi casa, desde el día uno que yo me casé y tuve a mis hijas, desde el día uno yo decidí no gritarle a mis hijas. Y yo nunca les he gritado. Nunca les he dado. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando hacían algo malo, yo, vengan acá. Entonces yo le hacía esto, mira, pon tus manos ahí. Al revés, ahí como encima de mí. Tenemos que hablar. Y entonces así le iba diciendo lo que habían hecho y le decía, ahora lo que tenemos que hacer es esto. ¿Qué tú crees? Está preciosa. Ay, Dios. Sí. Me quitó la inspiración. Sí. Pero la cosa es que uno debe de hablar, no gritar, no sí. Tirar, porque cuando son los dos que trabajan afuera, llegan los dos cansados, pues ayúdense, no se griten, no estén peleando por tonterías. Bueno, nosotros vamos a ir por 11 años casados y nosotros nunca hemos gritado el uno al otro. No, ni hemos peleado, nada de eso. Nosotros simplemente, si tenemos una diferencia, esta es mi opinión y esa es tu opinión, con sí. Respeto. Exacto, exacto. Porque él no puede pensar todo el tiempo igual que yo, porque sí. Él no es yo. Exacto. O sea, yo tengo mi propia identidad y él tiene su propia identidad. Y eso se tiene que comprender entre las parejas. Entre los esposos, entre sí. Las familias, con los hijos. Y lo mejor es caerle encima a beso limpio. A beso limpio, sí. Eso por es bien eso positivo. Yo prefiero hablar. Sí, porque ¿para qué gritar y argumentar? Hacen falta dos para argumentar. Y a veces son tonterías, sí. A veces son tonterías que sí. Realmente no tienen, uno no debe ni de siquiera. Sí, algunas son chistosas también. Algunas son chistosas. Ay, Dios mío, yo terminé eso. No, 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 vamos a entrar en este slide, el próximo, ok. El próximo site dice lo siguiente. Es muy importante que los padres inculquen una identidad correcta en sus hijos. Lo que estamos hablando ahora. Lo que estábamos hablando. ¿Sí? Los padres que dicen que sus hijos son rebeldes están creando rebeldía de sus hijos. Eso también es verdad. Sí, no, imagínate. O sea, tú eres un bruto. Exacto, eso es exactamente lo que yo estaba pensando. Tú eres un bruto. ¿Por qué tú no entendiste esto de matemática? Mira. No entiende matemática, no entiende matemática porque esa no es su fuerte. Sí. No todo el mundo tiene A en matemática. Entonces, no sea animal. Bueno, es que hay tanta. Bueno, es que yo he escuchado tantas barbaridades. Vamos a seguir. Los sí. Hijos se comportan según la imagen y la identidad que los padres proyectan sobre ellos. En otras palabras, lo que dice Amore Walter, ellos hacen lo que ven, no hacen lo que uno dice. Lo que uno dice, exacto. Tanto en lo bueno como en lo malo, no permitas que los sentimientos de culpa te sigan golpeando si te has arrepentido de tu pecado. Tú eres una persona amada, has sido perdonado. El Eterno te ha elevado en el Mesías, has sido escogido. Tienes una herencia
un futuro. Eres un hijo amado, no cualquier hijo, es amado, un hijo amado. Eres un rey y un sacerdote. Eres parte de un pueblo santo. Te tienes que identificar con eso. Eres parte del Israel celestial. Así que no te quedes allí tirado sintiendo lástima de ti mismo, sino levántate y compórtate según lo que eres. Así es. Entonces, un hijo de Dios de Israel. Y eso va a cambiar tu vida. ¿Ok? Definitivamente. Eso va a empezar a sanar cicatrices que uno tiene en su memoria, en su corazón. ¿Ok? Porque tenemos que soltar todo ese bagaje negativo que nosotros tenemos, que muchas personas cargan por años. Entonces eso tiene que soltarlo y empezar el proceso de sanidad. ¿Okay? Pero si no cambia la actitud, si no te da cuenta de quién tú eres, ¿cómo tú vas a saber qué va a hacer? Así mismo, ¿Okay? So uno tiene que conocerse uno mismo para entonces ponerse bien, para entonces seguir para adelante. ¿Okay? Vamos a ver, y mira. Terminamos la tercera aliyá. ¿Ok? Y justamente en una hora. Quiero que salga, que tomen, tú sabes, que aprenden esto. ¿Ok? La actitud, tu testimonio, tu actitud contigo mismo y la actitud con tu familia son bien importantes. ¿Ok? ¿Cómo tú te reflejas al mundo? Porque sí, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Así mismo es. ¿Ok? Entonces, no participamos en inmoralidad sexual, pero hay inmoralidad sexual por todos lados que nosotros no estamos mirando. Sí, la televisión. Anuncios en los billboards de mujeres semidesnudas o desnudas, pero que protegiendo, tú sabes, que la vista de sus partes genitales. Nada más eso. Estamos rodeados. Y hombres porque también lo hacen. Sí, ¿no? Sí. Y vivimos en un mundo en el cual es bien difícil, o sea, esquivar esas cosas. Pero si no tenemos claro quiénes somos, ok, mira, esto va a virarse bien fácil. Mira, ok, bien fácil va a virar. Sucedió con los israelitas, viendo ellos las maravillas de Elohim. Y flaquearon como quiera. Mira cuántos murieron. 24,000 de Shimón, de la tribu de Shimón. Por los casquiduros que son. ¿Okay? So, tenemos que demostrar quiénes son. Eso es importantísimo. Yo creo que hoy aprendimos mucho sobre nuestra identidad como hijo del Dios de Israel. Sí. Así que, como decía al final, levántate y compórtate como tal, como un hijo del gran yo soy, del grande, del Eloha. Y eso solamente la segunda y tercera aliyá. Esta parasha tiene unas cositas, unos detallitos bien interesantes, especialmente cuando uno busca a Yeshua en la parasha. Y muchas personas quizá lo leen por encimita y dicen, ay, yo no veo a Yeshua en esta parasha, pero está ahí. Y uno de los retos que les voy a presentar ahora es eso. En cada parasha que ustedes estudien, buscan a Mashiach, no va siempre para estar ahí, ¿okay? Pero búsquenlo dentro de la parasha. Porque al buscarlo en la parasha, cuando es Yeshua en los evangelios, los escritos apostólicos, cuando él hace una referencia a algo que desde la Torah, pueden hacer el clic enseguida. ¿Ok? Comida para pensamiento. Entonces, otra vez quiero felicitar al grupo de el de los jóvenes que estuvo, cantaron en la actividad. Eso fue un batazo. Los jóvenes de Catedral están. Es que yo estoy bien like orgullosa de ellos. Yo también estoy bien orgullosa de los jóvenes de Catedral y de las danzoras también. No, la guerrera. Soraya. La guerrera. Sorali. Sorali. Sorali es
Ya, y ya. Ese, no, está ese con sus especial. Gritos de guerra. La guerrera. Ay, y todo mierda. El grupo de danza del Ministerio de Alabanza Corporal. Ok, son otra cosa. Dedicadas, pero de una forma bien elevada. Uh-huh. Y los aplaudo siempre. Y el grupo de adoración del joven y nosotros también. Y pronto se van a unir para la fiesta. Sí. Los caballeros danzando, oh, sí. Y las damas también. Así que no se lo pueden perder. Eso es bueno. Y falta una cosa para decir, ¿verdad? Claro que sí. Lo amo. Ah, Shalom. Shalom.